Continuamos con nuestra sección Cultural News. Por tercer año consecutivo, los integrantes del equipo de Radio y TV participamos en el tercer Festival de Comunidades Extranjeras, que tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de junio en el Parque Bicentenario. Y no tan pequeñitas, y sobre todo a esta escuela Son Kills, no me queda más que felicitar el esfuerzo que imagino hacen hora por hora todos estos niños en sus escuelas. Muchas gracias y muchas felicidades. Vamos a entregar su reconocimiento de este tercer festival de comunidades extranjeras. Muchas felicidades. Bien, y agradeciendo la presencia del licenciado Francisco Domínguez. Este es un evento en el cual los alumnos demuestran sus conocimientos y herramientas de comunicación. Los invitamos a sintonizar el resultado de nuestro trabajo con entrevistas al alcalde, organizadores del evento y personas de todo el mundo. Aquí, en nuestro canal de Sun Hills Valley TV. Por www.youtube.com/Sun Hills Valley TV. Nos encontramos en el tercer Festival de Comunidades Extranjeras 2010, Querétaro, una ventana al mundo, y tenemos el agrado de contar con la presencia del licenciado Francisco Domínguez Servién, el alcalde municipal de Querétaro, quien nos acompaña en el stand de Sun Hills Valley TV. Es un honor tenerlo con nosotros, gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, es un honor que nos entrevisten a Karina, mi esposa, y a mí, y estando aquí con la responsabilidad de este tercer festival que nos ha ayudado mucho, porque hoy son 39 países que nos dan a conocer la cultura, el folclore, su gastronomía aquí en Querétaro. ¿Podría explicarnos cuál es el objetivo de este tercer festival de comunidades extranjeras? Pues sí, mira, todos saben que México, Querétaro, estamos ya en un mundo globalizado. México es el país que más acuerdos tiene comerciales de todo el mundo. Y a veces no conocemos a los países con los que compartimos no solo el comercio, sino la cultura, el folclore, la gastronomía. Y tiene que existir, desde mi punto de vista, no nada más un intercambio comercial, sino más allá. ¿Nos podría platicar por qué es importante, como queretanos que somos, que conozcamos la cultura y tradiciones de los extranjeros que viven en nuestra ciudad? Sí, mira, como ustedes saben, Querétaro, como municipio, tenemos inversiones extranjeras muy importantes, y lo que nos debe trascender a todos no nada más es la economía, el flujo comercial, sino que creo que podemos aprender mucho de las culturas de otros países y del folclore, de lo artístico,
y todo lo que nos pueda ayudar a salir adelante. Yo creo que es muy importante que como queretanos cultivemos nuestra riqueza cultural. Yo creo que esta feria es un evento magno y es una oportunidad para todos los queretanos para venir a conocer pues esta amplia gama de culturas y aprender a cada una de ellas. ¿Qué piensa usted de la participación de los niños en eventos como este, donde nos ofrecen el intercambio cultural para todo el mundo? Yo creo que es fundamental que hoy los niños y la oportunidad que les podemos dar es para cultivarse, para su educación, no nada más de su escuela y de su familia, sino a través de este tipo de eventos siempre los va a enriquecer, y hay que fomentar y darles la oportunidad, no de esto, de todo lo que podamos, que los fortalezca. Hay que recordar que los niños son el futuro de nuestro México, son nuestros grandes maestros, y bueno, qué mejor que esta feria de culturas para aprender y para cultivarnos. ¿Nos podría platicar la vestimenta que están usando? Bueno, yo vengo de una guayabera típica mexicana, moderna, pero mexicana del sureste, por el calor que hace. Yo porto el traje típico de China Poblana, representante de Puebla, y bueno, aprovecho la oportunidad de comentar que el DIF municipal aprovechó que nos tocó México, y bueno, pues me siento muy orgullosa de portar este día este bello traje que es parte de nuestra cultura mexicana. ¿Le gustaría dar un mensaje a todos los niños que nos están escuchando para que los invite a este intercambio multicultural? Por supuesto que sí, invitar a todos los niños de aquí al domingo a estar en este tercer festival de comunidades extranjeras, donde pueden intercambiar, ver qué hacen 39 países, 4 continentes, asentados en un corto lugar, aunque sea a través de los stands, que vengan a disfrutar. Y no nada más de los stands, habrá espectáculos de los diferentes países, y por supuesto que el domingo le tenemos preparado para los jóvenes y para los niños a moderato. Que vengan a compartir con Querétaro Capital esta, pues esta feria cultural, que es un magno evento, y pues a compartir con el alcalde y pues con una servidora. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y por su tiempo en Songhills Valley TV. Yo soy Jaime Becerra Bermejo para Songhills Valley TV. Síganos sintonizando.